Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Matemáticas de Puntaje Nacional. Recuerda que es la plataforma que te va a ayudar a repasar un poco y preparar tu prueba Saber 11, la cual va a ser bastante importante para una de las decisiones de tu vida. Bien, chicos, el día de hoy, antes de empezar, quiero saludar a Elman. Elman, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy bien porque hoy el día ha estado como chévere. Elman, te cuento que estuve revisando por ahí los comentarios y tenemos gente de Perú, me tiene muy feliz y así que saludemos a nuestros amigos de Perú. Hola chicos, espero que estén por ahí y si no, aquí les dejamos un saludo muy fraternal. Bien, entonces, hoy vamos a ver ecuaciones lineales. Entonces, la palabra ecuaciones simplemente lo que quiere decir es que es una igualdad. Bien, dentro de esa igualdad vamos a encontrar variables o lo que también se conoce como incógnitas o las más conocidas como las letras. Y son lineales porque las potencias de esas variables siempre es 1. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Despejar esa variable, despejar esa incógnita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un método que es operaciones opuestas. ¿Qué es eso de operaciones opuestas? Cuando usted tiene un igual, si a este lado tiene un más, cuando lo va a pasar, será un menos. Si tiene un menos, cuando lo va a pasar, es un más. Haga de cuenta que el igual es un puente. Si está multiplicando y cruza el puente, divide. Y si está dividiendo y cruza el puente, multiplica. Esto está para los dos sentidos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tenga presente que si usted está multiplicando, no puede pasar a restar porque su opuesto es la división. O si está sumando, no puede pasar a dividir porque su opuesto es la resta. Ahora bien, esta es la parte más fácil y la parte mecánica. Sin embargo, muy seguramente a ustedes desde hace mucho tiempo les enseñaron que era por axiomas. De pronto no les enseñaron la palabra axiomas, pero las leyes sí. Un axioma simplemente es una ley que es una verdad absoluta, no necesita demostración. ¿Cuáles eran esas leyes? Entonces, la ley clausurativa. Recuerden que clausurativa quiere decir que si usted suma dos números, le va a dar un número, en particular un número real. Si usted multiplica dos números, lo que le va a dar es un número real. Conmutativa, que es simplemente cambiamos de lugar y va a dar exactamente lo mismo. Asociativa, que es agrupar de a tres. ¿Listo? Siempre la misma operación. Tres términos con la misma operación. O más o menos. Todos más o todos menos o todos producto o todos división. Tenemos la ley del módulo. Los módulos, recuerden que el módulo es el 1 para el producto, el 0 para la suma. Y tenemos la ley distributiva. La de todas, la más importante es esa distributiva que la vimos la clase pasada cuando multiplicábamos polinomios. Recuerde que en la multiplicación no se tiene en cuenta nada. Simplemente lo que hacemos es distribuir. Siempre lo que está antes de un paréntesis, recuerde que es lo que está multiplicando. Entonces, X con Y y X con Z. En este caso, ¿qué haría? X por Y más X por Z. Lo vimos en la clase pasada. Recuerda que si no viste la clase pasada, puedes consultarla en nuestro canal de YouTube. Y por favor, activa la campanita para que reciba siempre nuestras notificaciones. ¿Qué es lo que le va a dar cuando usted soluciona esa ecuación? Números. ¿Cuántos números? Pueden ser 5, pueden ser 3, puede ser solamente 1. Pero siempre van a ser números.
no necesariamente tienen que ser enteros, puede ser un medio, puede ser pi, puede ser 4/5, lo que sea. Las ecuaciones lineales generalmente nos van a llevar a las rectas, las cuales vamos a ver más adelante. Por el momento, solamente la ecuación. Para empezar, hagamos nuestro primer ejercicio. Dice, la solución a la ecuación 2 factor de 1 menos x igual a 3 factor de 1 más 2x más 5 está calculada de la siguiente manera. Por favor, revise el proceso el cual realizaron y seleccione una de estas respuestas. A ver qué tal nos va. ¿Cómo estamos así mirando ecuaciones? Miremos, Elman, ¿qué nos dicen? Bien, demos un momento para que tomen una decisión. Sí. Aún no han, nadie toma la liderazgo para decir alguna de las opciones. Hoy están tímidos. Vamos, chicos, entremos en calor. ¿Nada? No, aún no tengo a alguien que se arriesgue con alguna de las opciones. Vamos, chicos, vamos. Miren que ya prácticamente le están dando el procedimiento. Miren, bueno, Andrea dice que la 1, Isabela la 3. Ok. Bueno, ya ahora sí, la mayoría va hacia la opción 1. Ok, perfecto. Entonces, miremos. Aquí, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Distribuir. Recuerde que es este por este, este por este, este por este, este por este. Fíjense que este 3 solamente se distribuye en este paréntesis. El 5 no está dentro del paréntesis y por lo tanto no. Entonces, 2 menos 2x igual a 3 más 6x más 5, perfecto. Luego, ¿qué hicieron? Agrupar este 3 más 5. Fíjense que el 3 y el 5 no están juntos. Entonces, lo primero que debieron haber hecho fue cambiar de posición estos dos. Eso es la ley conmutativa. Y luego agruparon los dos parecidos que eran 3 más 5. Eso es asociativa. Cuando sumamos 3 más 5 nos da 8. 8 es un número. Es cuando uno coge un par de números y le da un número. Eso es clausurativa. Ahora, lo más seguro, entonces fíjense que aquí hay un 6x y al otro lado hay un menos 6x. Eso era lo que les decía del igual y del puente. Fíjense que en este lado estaba sumando, por lo tanto, cuando pasé el puente me quedó restando. Eso se conoce como los inversos aditivos. Siempre va a haber su opuesto. Si está el 5, también va a estar el menos 5. Si está el menos 1/2, también va a estar 1/2. Siempre cualquier número real va a tener su opuesto. Y se conoce como inverso aditivo. Para que nos dé menos 6x menos 2x, esto me da menos 8x. Eso es clausurativa. Recuerde que suma de números, cuando se le produce un número, es clausurativa. 8 menos 2 da 6 y eso es clausurativa. De aquí a aquí, tienen menos 8x igual a 6. Y por algo que se llama inverso multiplicativo, que es como decir la división, fíjense que acá nos queda, permítanme un segundo, aquí ya, nos queda 6 sobre menos 8, que es lo que ustedes conocen como que estaba multiplicando y pasó a dividir, o lo contrario, estaba dividiendo y pasó a multiplicar. Entonces, este que estaba acá estaba multiplicando, mire que están pegaditos, no hay signos entre ellos, quiere decir que está multiplicando, y lo pasé a dividir. Simplifico mitad de 6, 3, mitad de 8, menos 4, daría menos 3/4. Fíjense que aquí dice 3/4 positivo, es decir, que está incorrecto lo que están diciendo, no es el resultado. Luego puede ser la 2 o puede ser la 4. Dice la 2, es incorrecta porque en el paso 4 se debe aplicar ley de signos. Falso.
no se debe aplicar ley de signos porque no está multiplicando. Recuerde que las multiplicaciones se diferencian porque hay paréntesis. Siempre que hay una multiplicación hay paréntesis. O está todo pegadito. En este caso está separado por estos signos y por lo tanto no, es falso. Luego, la que nos queda es la número 4. Es incorrecta porque en el paso 6, el inverso multiplicativo, que es lo que yo les digo que es eso que pasa a dividir, o es el inverso de este que sería menos 1 octavo, es lo que me va a dar 1, de menos 8 es también negativo. Sí, es también negativo. Miren que el negativo está aquí. Claro, ¿qué dicen nuestros amigos? Bien, ya desde parte de la explicación ya habían cambiado su opción a la 4 y pues mencionan que ya lo entendieron. Excelente. Entonces, chicos, en estas preguntas vamos a empezar a jugar a mirar y descartar. ¿Listo? Perdón. Lo siento. Entonces, la idea es mirar y descartar, empezar a descartar qué es lo que no, con toda seguridad, no nos sirve y mirar de las respuestas con las que nos quedamos, cuál es la que mejor se aplica. Sebastián hace una pregunta, que dime, ¿por qué no se cambia el signo? Porque recuerda que se cambia solamente cuando está sumando y pasa a restar o restando y pasa a sumar. Recuerda que hace un ratico les dije que si está multiplicando no puede pasar a sumar o si está multiplicando no puede pasar a restar. Recuerden esta carita, por favor, cuando vayan a hacer eso. Si es multiplicación o división, el signo se respeta. En los únicos que cambian es cuando están sumando o restando. Pero si están multiplicando o dividiendo, el signo se respeta, se va exactamente igual. ¿Listos? Ok, bien. Muchas gracias. Vale, con todo gusto. Continuemos. Vamos un poquito más allá. Dice, una compañía que renta carros cobra 70 mil pesos por día más 15 mil pesos por kilómetro recorrido. Ana renta un vehículo por 2 días y su cuenta fue de 380 mil pesos. Para calcular el número de kilómetros recorridos, el rentador deberá solucionar la siguiente ecuación. ¿Cuál creen que sea la ecuación que él tiene que solucionar para mirar cuál fue el kilometraje que Ana recorrió? Démosle unos minutos, Edman. Mientras tanto, cuéntame cómo estás por allá, cómo está el clima. Ok, perfecto. Bueno, el clima, pues, con algo de nubes, pero tratando de ya salir un poco el sol. Excelente. Siempre hay que ver el sol. Bien, Clara nos dice que la B, Jennifer la B, Erika la B, Gabriela la A. Bueno, ya la mayoría empezó a decir que la B. Todos, bueno, ¿listo? La mayoría va por el A. Bueno, entonces vamos por la B. Entonces, fíjense que están cobrando 70 mil pesos por día. Ana estuvo 2 días. Entonces, efectivamente, tendría que multiplicar 2 por 70 mil. ¿Listo? Pero, ¡ey! Más 15 mil pesos por kilómetro. En ningún lado dicen que también van a multiplicar por 2 esos 15 mil. Miren lo que yo les decía la clase pasada. El ejercicio, esto es un ejercicio de lectura. El ejercicio le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Si usted lo lee despacio y ve esas palabras claves. Vuelvo y leo. Una compañía que renta carros cobra 70 mil pesos por día más 15 mil pesos por kilómetro recorrido. Es importante que cada vez que se plantea una ecuación se sepa cuál es la incógnita. Fíjense que en este caso querían calcular el número de kilómetros. Luego la incógnita son los kilómetros. Voy a cambiar el color para que de pronto lo vean más oscurito. ¿Listo? Entonces aquí quedaría 15 por K, porque K es la incógnita que necesitan mirar. Y dice, y su cuenta fue. Ese fue o el verbo es siempre traduce un igual.
en este caso 380 mil. 2 por 70 es fácil, eso da 140 mil. Más 15K y esto da igual a 380 mil. Esta que está acá es la ecuación que el rentador debe solucionar para encontrar el número de kilómetros que ha recorrido. Es decir, que no, la respuesta no era la C. Digo la B, la respuesta es la C. ¿Estamos? Miren cómo se deja uno confundir rápidamente. Porque como dice 2, uno dice, pues se tiene que multiplicar por 2. Pero ese 2 era el costo fijo, que son los 70 mil. El otro se llama un costo variable, porque es el que se mueve de acuerdo al kilometraje. Pero ese no se mueve de acuerdo al día. ¿Listos? ¿Qué tal? ¿Cómo van nuestros amigos, Elman? Bien, bien. Ya había modificado su respuesta a la C, probablemente por la velocidad, tal como lo mencionaba Simón, que lo importante no es hacerlo lo más rápido, sino hacerlo bien. Sí, eso es bastante claro. Es cierto que uno debe controlar el tiempo y muy seguramente en algunas preguntas nos vamos a demorar un poquito más que en otras. Pero generalmente un consejo no es la respuesta más obvia. Uno dice, haz esta, porque la ve más obvia. No, siempre lean despacio y tengan el tiempo controlado. Tampoco es que se puedan demorar mucho en ellas. ¿Listo? Ahora, recuerden que hace un rato, por aquí atrás, les dije que las ecuaciones lineales nos iban a llevar a algo que eran las rectas. Bien, entonces miremos eso, miremos las rectas. Recuerden que eso lo vimos cuando estábamos viendo planos cartesianos en nuestras clases de geometría. Si no las viste, recuerda buscarnos en YouTube, en el canal de YouTube. Allá vas a encontrar las clases del plano cartesiano y también activa la campanita para que no se te olvide y siempre estés con nosotros. Una recta es simplemente la unión de dos puntos. Es por donde yo puedo unir dos puntos. ¿Listo? Entonces, siempre para calcular una recta, siempre voy a necesitar dos puntos. ¿Vale? Yo voy a dibujar aquí más o menos cómo sería una recta. Entonces, si yo coloco aquí un punto A y por aquí un punto B, yo los puedo unir y esa unión, si me voy por todos esos puntos consecutivos, resulta siendo una recta. Esa recta tiene algo que se llama pendiente y es una de las cosas más importantes que tiene la recta. La pendiente resulta siendo, vamos a colocarlo como en este color, tal vez. Yo creo que está muy oscuro, lo vamos a colocar en este. La pendiente resulta siendo esta razón que está acá. Se lee de varias formas. La más acertada es una razón de cambio. ¿Cómo se lee esa razón de cambio? Entonces, yo siempre voy a avanzar en el eje X. Avanzar es siempre moverme hacia la derecha. ¿Cuánto avanzo? Solamente puedo avanzar una unidad, no más. ¿Es que yo quiero avanzar tres? No, avanzas una. Si está en millones, un millón. Si está en porcentajes, 1%. Si está en pesos, un peso. Si está en dólar, un dólar. Si está en miles, un mil. Pero siempre es uno. Siempre el avance es a la derecha y uno. Y tú vas a buscar la recta. Si te mueves hacia abajo, mira que la recta no está. Pero si te mueves hacia arriba, sí encuentras la recta. Ese numerito que te va a dar acá es el cambio. Bien, es el cambio que está sufriendo la variable Y cuando aumentas una unidad en X. Ese es uno de los mejores definiciones para interpretar qué es una pendiente. Generalmente hablan del grado de inclinación. También es una inclinación medida sobre el eje X. Aquí estoy armando un ángulo. Eso lo vimos en geometría, te recomiendo volver a mirar los videos de geometría.
Aquí simplemente va a ser una variación, te lo vuelvo a repetir. Una pendiente es una razón de cambio. Si yo me muevo una unidad en X, ¿cuánto aumenta o disminuye Y? Teniendo a X como variable independiente y Y como variable dependiente. Ahora, ¿cómo se saca la ecuación de una pendiente? Simplemente vamos a coger las dos componentes en Y, se restan sobre las dos componentes en X, se restan. Sandra, ¿cuál es X sub 0 y cuál es X sub 1? No importa, el orden no importa. Si tú quieres, puedes colocar aquí X sub 0 y aquí Y sub 0. Pero si tú no quieres, y este pues obviamente sería X sub 1 y este de acá Y sub 1. Pero si tú no lo quieres coger en ese orden, sino que quieres decir que este de acá sea X sub 1 y este Y sub 1 y este X sub 0 y este Y sub 0, no importa. La pendiente va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué debes de respetar? Que si empezaste con Y1 arriba en numerador, abajo tienes que empezar con X1. ¿Listo? Eso sí lo tienes que respetar. Que la parejita sea exactamente la misma. No puedes cruzarla. X0 con Y1, no. X0 con su pareja Y0 y X1 con su pareja que es Y1. Hay varias ecuaciones de la recta. La más conocida es esta, que se conoce como punto pendiente, porque vas a necesitar un punto, una coordenada, fíjate que está acá, X sub 0, Y sub 0, y la pendiente, ¿listo? Ojo acá, chicos, pilas, esta Y, uy, aquí no se ve, esta Y y esta X son las variables, esas no se cambian. Lo que se cambia son los puntos, que es Y sub 0 y X sub 0. ¿Listo? Sandra, hasta aquí estoy perdido. Ya vamos para allá, pero más o menos así. Supongamos que teníamos el punto 1, 2 y, no sé, menos 5, 6. Entonces, la pendiente, yo puedo coger, por ejemplo, este que es 6 menos este que es 2 sobre, mira que tienes que arrancar con el mismo. Menos 5 menos 1. 6 menos 2 daría 4, menos 5 menos 1 daría menos 6. Es decir, simplificando, menos 2 tercios. Mira que si lo haces empezando primero con el 2, entonces quedaría 2 menos 6 sobre 1 menos menos 5. 2 menos 6 menos 4. 1. Recuerda que aquí este signo, como está antes del paréntesis, multiplico. Menos por menos, más. Entonces me queda 1 más 5, 6. Simplifico, menos 2 tercios. Fíjate que da exactamente lo mismo. No importa por dónde te vayas. Ahora mira. Si quieren la ecuación de la recta, pueden hacer Y menos y coger cualquiera de los dos puntos. No importa cuál. Por ejemplo, voy a coger Y menos 2 igual la pendiente que es menos 2 tercios por X menos su propio X sub 0, que en este caso sería 1. ¿Listo? Esta que está acá es esta ecuación, la ecuación punto pendiente. Voy a irme aquí abajito porque yo sé que mi foto está por acá, entonces para que no se pierda. Si yo soluciono esto, me queda Y menos 2 igual a menos 2 tercios de X, recuerda que este 2 tercios está antes de un paréntesis, entonces está multiplicando, menos por menos, más 2 tercios. Generalmente uno despeja la Y, generalmente, no hay necesidad. Esto queda Y igual a menos 2 tercios de X, más 2 tercios, más 2. ¿Te acuerdas la ecuación? Aquí decía menos, lo pasé al otro lado del igual, es decir, crucé el puente, luego pasa como un más. En nuestra clase pasada, ¿sí? No, mentiras, antepasada, fue en la antepasada, vimos suma de fraccionarios para que, por favor, consulte si no recuerdas o no lo has visto. 3 por 2, 6, más 2, 8 tercios.
Esta que está acá también es la ecuación de una recta, pero se conoce como pendiente-intercepto. Entonces, fíjense que en la pendiente-intercepto siempre está despejada y, y el valor que acompaña a la x siempre va a ser la pendiente. ¿Por qué se llama intercepto? Porque el numerito que está solito es el número que corta aquí en el eje Y. Entonces, es el intercepto con el eje Y. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma, pero fíjense que es de esta, de la solución de punto pendiente. Y también se la pueden presentar así, dejando las variables a un solo lado. Por ejemplo, Y más 2 tercios de X es igual a 8 tercios. Eso también es la ecuación de una recta. Esa es otra forma. ¿Se acuerdan que cuando hace unos 10 minutos les hablé de ecuaciones lineales? Les dije que tenían incógnitas cuya potencia era 1. Fíjense que aquí este tiene potencia 1 y este tiene potencia 1. Eso indica que es una recta. ¿Listo? Ahora, esas rectas, aparte de la pendiente que es bastante, bastante importante, tiene dos puntos que son fundamentales. Uno ya lo vimos, que es este que está acá. Es el punto de corte con el eje Y. Ese punto de corte uno lo puede hacer simplemente haciendo x igual a 0. Si ustedes hacen x igual a 0, reemplazan acá. Fíjense que les queda y igual a menos 2 tercios por 0 más 8 tercios. Menos 2 tercios por 0 me da 0 más 8 tercios, me da 8 tercios, que era lo que les decía yo ahorita. El numerito que queda solo es el intercepto con el eje Y. El otro es este, es el intercepto con el eje X. Cuando uno hace intercepto con el eje X es porque Y es 0. Entonces, si uno reemplaza aquí, le queda 0 igual a menos 2 tercios de X más 8 tercios. Y lo que hace uno es despejar la X. ¿Bien? Y generalmente, este es el intercepto. Menos B sobre M, 0. Es decir, el intercepto que es 8 tercios sobre la pendiente que es menos 2 tercios. Recuerden que la clase pasada vimos ley de la oreja. Esto me queda menos 24 sobre menos 6 y esto le quedaría 4. El intercepto de la recta que pasa por estos dos puntos con el eje X es en 4. ¿Listo? Otra cosa para tener en cuenta antes de que se me olvide, que es con respecto a la pendiente. Y es, la pendiente tiene signo. Puede ser positiva o negativa. Positiva quiere decir que crece. Negativa quiere decir que decrece. Es decir, positiva va así, como la que tenemos aquí en este dibujo. Negativa, permítanme, me voy a mover un poquito. Negativa es esta. Va hacia abajo. Miren que en este caso, si ustedes ponen un puntito, aumentan una unidad. Acuérdense que siempre aumento una, eso es hacia la derecha. Busco la recta hacia arriba, no la encuentro, la encuentro es hacia abajo. Como va hacia abajo, quiere decir que es negativa. Y eso era lo que se llamaba una relación indirecta, que si uno sube, el otro baja. Y si es positiva, quiere decir que es directa. Si uno sube, el otro también sube. Sandra, ¿puede dar 0? Sí. Si es 0, son rectas horizontales. Quiere decir que van totalmente así. Sandra, ¿puede ser rectas verticales? Sí. Si son rectas verticales, no tiene pendiente. ¿Cómo sé que no tiene pendiente? Recuerden que en la clase antepasada, dijimos que no se podía dividir por 0, ¿se acuerdan?
los que nos han estado siguiendo. Abajo no podía ser cero. Si abajo usted le da un cero, es porque la recta es totalmente vertical. ¿Listo? Miremos todo esto así en un ejercicio o en varios en realidad. Vamos despacio. Dice, la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2,-3 y 5,-4 está por ¿cuál ecuación? Entonces, empecemos. A ver, ustedes allá desde sus casas, desde donde nos estén viendo, traten de montarla tal y como lo hicimos ahorita. ¿Cuál sería esa ecuación? Miremos, Edman, ¿qué nos dice? Bueno, esperemos un momento. Dale. Tiempo para que lo hagan con cuidado. Aún no tengo respuestas. Vale. Cuando puedan, cuéntenos de dónde nos están viendo. Me dio curiosidad cuando vi que había gente de Perú y me sentí muy feliz. Quiero saber, ¿están en Cúcuta, Bogotá, Bosa, Ibagué? No sé, ¿dónde están? Cuéntenos. Bueno, Alejandro ya dice, Alejandro, dice la A. La A. Riesca. Sí. Listo. Ale dice la A. Saludos de Bucaramanga, Marilyn. ¡Ay, qué rico! Florida Blanca, me encanta. Los mejores dulces, las obleas más deliciosas que hay, que he probado. Y está muy bonito Bucaramanga últimamente. Ibagué, Patios. Ibagué, Valle, uy, qué bien. Valle del Cauca, Huila. ¡Ay! Roldanillo Valle. ¿Patios qué? ¿Dónde sube uno en bicicleta? ¿Allá? Roldanillo, desde Nariño, desde Neiva, desde Madrid, Cali. ¡Ay, súper! Bueno, ¿y qué Lennon, con la respuesta? Lennon dice la C. Luis Daniel Muñoz dice la B con pregunta, con signo de interrogación. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, hagamos este organizado porque yo sé que ahorita todo quedó así como por todo lado. Entonces, tiene dos puntos. Como tengo dos puntos, lo primero que debo sacar es la pendiente. Entonces, voy a hacer primero este y luego este. Entonces, quedará -3 --4. Este menos del centro es el menos de la definición. Este menos es porque el número es -4. Sobre. Entonces, también debo coger primero este, que es 2, menos, luego este, que sería 5. Entonces, aquí me quedaría -3 -4 -2 -5 -3. -3 +4 1/-3. Es -1/3. Recuerde que ese -1/3 querría decir que si yo aumento una unidad en X, la pendiente, o más bien la variable Y, va a bajar y baja en 1/3. ¿Listo? Una cantidad de 1/3. Ahora, vamos a utilizar la más general, que es Y - Y0. Yo voy a colocar que este es Y0 y este sería entonces X0. Entonces sería Y - -4 igual a la pendiente que es -1/3, X - X0, que sería 5. Si soluciono, me quedaría Y - 4 igual a -1/3 de X - 5. ¿Por qué no solucioné el paréntesis? Porque fíjense que en las respuestas el Y está multiplicando a 1/3. Es decir, que voy a mover este 3 de una vez. Entonces, aquí me quedaría 3Y - 4 igual a -1 por X - 5. Ahora sí, 3Y - 4 es igual a -X - 5. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría 3Y
más x igual a 5 menos 4. O sea que me quedaría 3y más x igual a 1. Tenemos aquí mal las respuestas. No es 7, sino un 1. Esto es un 1. Esto solamente pasa acá en el IFEC, no pasa, créanme. ¿Listo? ¿Sí me quedó bien? Menos 3, menos menos 4. Ayúdenme, porfa. Menos 3, menos menos 4, 2 menos 5, menos 3 más 4, 1, menos 3, sí, y menos menos 4, menos 1 tercio, x menos 5, y más 4, menos 1 tercio, x menos 5, 3y más 4, menos 1x, 3y más 4, menos x, 3y más x, 5 menos 4, sí. Listo, es con un 1. Entonces, así vendría siendo 3y más x igual a 1. La que más, sí, la que más se parecía, digamos que es esta, sí. ¿Les dio? Lo siento, quedó ahí todo feo. Pero les dio más o menos, ¿lo vieron cómo es? Bien, sí, pues parece que sí, porque todos estaban como pendientes de ese 7 que no les cuadraba. Ok, Pero excelente. Isabela dice, pues, pero ese 3 no se multiplica también por 4. Ese 3, sí, claro, tienes toda la razón, sí, no, hagámoslo. ¿Quién fue que dijo? Isabela, lo que... Isabela, excelente, excelente mujer. Muy, muy bien. Entonces volvamos a hacer así súper rápido. Entonces dijimos menos 4 menos menos 3. Ahora voy a hacer primero este sobre 5 menos 2 menos 4 más 3 sobre 3 menos 4 más 3 menos 1 sobre 3. Fíjense que da la misma pendiente. Y menos, voy a hacerlo con el otro. Ah, no, hagámoslo con, ¿o no? No sé, ¿cómo quieren? Hagámoslo con este. Menos menos 3 igual a menos un tercio de x menos 2. Eso quedaría y más 3 igual a menos un tercio de x menos 2. Aquí quedaría 3y más 9 o 12 que sería ahorita en el caso de la otra que hice. Menos x más 2 y quedaría 3y más x igual a 2 menos 9. No, si sí estaba bien. Le pasó, fue a la profe que se descachó horrible. 3y más x igual a menos 7. Entonces sí, sí estaba la solución. Y viene siendo la A. Ahora sí nos dio. Si lo hacen con el otro como les estaba haciendo, créanme lo queda exactamente igual. ¿Listo? ¿Quedó claro? Elman, mi angustia. Este sí me angustia. Quiero que haya quedado claro. Bueno, pues María, hay otras preguntas que pues sale del 9, ¿de dónde sale? Ok, perfecto. Que no quedó muy claro. Creo que volverlo a hacer sería Hagámoslo. ideal. Entonces. Paso a paso. Aquí simplemente dice pendiente. Entonces recuerden que en este caso, este lo cogí como y sub 0, este es x sub 0, este vendría siendo y sub 1 y este x sub 1. Entonces y sub 0 menos y sub 1 sobre x sub 0 menos x sub 1, esto me da menos un tercio. Reemplacen la ecuación y menos y sub 0, que es menos 3, igual a la pendiente x menos x sub 0, que sería 2. Entonces, menos por este menos me da más. El resto está exactamente igual. Fíjense que este 3 lo mando allá a multiplicar. Lo voy a escribir aquí a este ladito. Queda 3, pero manda a multiplicar a todo. Se tiene que multiplicar todo. Entonces, metamos un paréntesis. Chicos, por los paréntesis no cobran, tranquilos. Eso no tienen impuesto ni nada. Entonces, colóquenlo. Estamos menos 1, x menos 2.
Por lo tanto, rompo el paréntesis, 3 por y me da 3y y 3 por 3 me da este 9. Menos 1, torcidito, con este x me da menos x y menos con este menos me da un más 2. De ahí es que sale ese 9. Cualquier cosa que ustedes muevan afecta a todo lo que esté al otro lado. Entonces, si ese 3 afecta a todo, absolutamente todo lo que está a ese lado. ¿Listo? Y ya de aquí en adelante simplemente organicé las letras a un lado y los números al otro. ¿Listo? Ahora sí. Bien, sí. Dicen que vale, que ahora sí, Betsy también. Diana. Perfecto. Excelente. Okay. Quería que quedara claro. Ok. Listo. Entonces, miren, fíjense que hasta a uno le pasa. Es bueno que estén súper pendientes y concentrados en lo que están haciendo, porque vean, esos pequeños detalles y ¡puf! Le puede dañar a uno las cosas. Bien, vamos un poquito a interpretar ahora. Dice, algunos científicos opinan que la temperatura superficial promedio del mundo está aumentando en forma constante. Esta puede ser expresada por medio de la ecuación T igual a 0,02T más 8,50, donde se representa la temperatura medida en grados centígrados y la T minúscula son los años medidos desde 1900. El coeficiente 0,02 de la pendiente del modelo lineal indica que A, la temperatura inicial fue de 0,02 grados centígrados. B, la temperatura es constante. C, el cambio de la temperatura crece de manera constante. Y D, en el año 1901, la temperatura será de 0,02 grados centígrados. ¿Qué dicen nuestros estudiantes, Edmar? Bueno, aún no hay mención sobre eso. Bueno, ya, Erika, Yulit, Sebastián, Datsari, Daniela. Bueno, ya muchos por la C. Por la C. Listo. Entonces, miremos. Se ve algo borroso. Parece. No sé si seré yo. Yo lo estoy viendo bien aquí. A ver si nos ayudan. Ya, está bien. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense que es lineal. El modelo es lineal. Tanto la T mayúscula como la T minúscula tienen potencias 1. En este caso, el que está solito, recuerde que es el intercepto con el eje. En este caso sería el eje T. Es decir, si yo tuviera que graficar esto, esto es temperatura y esto es tiempo. Hace un rato yo hablé de variable independiente y variable dependiente. Tengan presente que la independiente usted no la puede modificar para nada. Por ejemplo, el tiempo usted no lo puede modificar. Usted no puede decir, ay no, hoy vamos a retroceder el tiempo. No, que el tiempo sea más lento o que el tiempo sea más rápido, no. El tiempo se mueve solito y usted no lo puede manejar. Eso es una variable independiente. Mientras que la temperatura sí podría manejarla, ¿listo? Entonces, usted perfectamente puede graduar la temperatura en la ducha, puede mirar qué tan frío o qué tan caliente se quiere tomar un café, o podríamos controlar precisamente el clima del medio ambiente, de la Tierra, de pronto dejando de tener tantos desperdicios y cosas así. Entonces, en este caso, la temperatura es la variable dependiente. Este 8,50 es donde está cortando con este eje. Y este 0,02T es la pendiente, el 0,02. Fíjese que es positivo, o sea que la recta necesariamente tiene que hacer así. Y lo que está diciendo es que si usted aumenta un año, la temperatura va a aumentar en 0,02, donde usted se pare. Si usted se para acá, aumenta un año, la temperatura aumenta en 0,02. Es decir, sí, cuando el coeficiente 0,02 de la pendiente del modelo lineal indica que el cambio de la temperatura
crece de manera constante. Perfecto, les dio muy, muy bien. Sandra, ¿por qué no es temperatura inicial 0,02? Porque eso sería cuando el tiempo es cero y ese es el intercepto. Ese sería el 8,50. Esa sería la temperatura inicial. Sandra, ¿la temperatura luego no sería constante? No. Fíjense que tiene una variable acá que es la T minúscula y eso hace que empiece a variar. Sandra, ¿no significaría que en el año 1901 la temperatura será de 0,02? No. Recuerde que una pendiente es un cambio, no que es directamente. Entonces, cuando le dicen será, aquí se dañan las cosas, porque lo que le está diciendo es un cambio. Cada vez que usted tenga un ejercicio de estos y le hablen de la pendiente, recuerde, cambio, cambio, cambio. Siempre es eso. ¿Listos? Miremos. Los biólogos han observado que la tasa de chirridos de los grillos de ciertas especies se relacionan de forma lineal con la temperatura. Un grillo produce 24 chillidos por minuto a 50 grados Fahrenheit y 216 chillidos a una temperatura de 90 grados Fahrenheit. Si los grillos están chirriando 120 veces por minuto, ¿cuál es la temperatura estimada? Este es el más completo de los ejercicios. ¿Y qué dicen ustedes? Démosle unos cuantos minutos, Elma. Así es. Esperemos a ver qué respuesta nos dan. Aún no tenemos. Teníamos que nos ven desde Estados Unidos. ¡Ay, muy bien! ¡Hello! Desde Soacha, desde Socha, en Boyacá. ¡Ay, Socha! Desde, me encanta. Bueno, desde la costa. ¡Ay! De muchos... Te envidio el calor. El que esté en la costa, te envidio el calor. ¿Socha es el de las ruanas, Elman? No. No, ah. Socha es, se le llama como el, la cuna de la libertad, pues se reconoce. Aquí en Colombia. Camilo dice que regla de tres, pues. Ok, regla de tres. Listo, y con regla de tres, ¿cuánto nos da? Ya varios mencionan que la A, alguien la C, alguien la B. La mayoría va por la A. Y la mayoría va por la A, listo. Realmente puse B por descarte. Puse B por descarte. Ok, entonces, fíjense otra vez. En este caso, pregunto, ¿quién sería la variable dependiente? ¿Qué dicen nuestros estudiantes? No contestan sobre la variable dependiente. Dependiente. ¿Quién depende de quién? Dice que los chillidos. ¿Chillidos dependen de la temperatura o la temperatura depende de cómo chille el grillo? Dicen los chillidos. Los chillidos es la variable dependiente. Ellos van a depender de la temperatura que hay en el medio. Entonces tengo independiente temperatura, chillidos dependiente. Es decir, que si voy a organizar nuestros datos, en este caso sería a 50 grados Fahrenheit, tengo 24 chillidos y a 216, perdón, a 90, sí, esto es un 90. A 90 grados Fahrenheit tengo 216 chillidos. Aquí ya tengo entonces los puntos. Con esos puntos debo sacar la pendiente. Entonces, 216, por ejemplo, menos 24 sobre 90 menos 50. Yo ayudo con denominador, da 40. ¿Cuánto da numerador? ¿Cuánto es 216 menos 24? ¿Hola? Dicen ¿qué dicen? La B, 192. 192, perfecto. Esto lo puedo simplificar. 20 mitad de 19. 9, ¿no?
Y mitad de 12, 6, Así es. mitad 10, mitad de 96. ¿Cuánto es mitad de 9? 4, sobra 1 y mitad de 16, 8. Mitad 5, mitad 24, 24 quintos. Uy, ¿cómo se hizo eso? Te invito a que repases el de fraccionarios. Eso fue hace como dos clases. Entonces tenemos que, ¿qué? Que los chillidos menos, por ejemplo, cogemos 24, es igual a 24 quintos, que fue la pendiente de la temperatura, y el acompañante de 24 es 50. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Entonces dice, si los grillos están chirriando 120 veces, o sea que me están dando la variable C. Entonces, 120 menos 24 es igual a 24 sobre 5 por T menos 50. ¿Cuánto es 120 menos 24? Bueno, no tenemos aún respuesta. Nos dicen, bueno, ¿cómo le hay? 96. 96, recuerden que no pueden utilizar calculadora. 96 es igual a 24 sobre 5 T menos 50. Esto hay que hacerlo despacito. El que sigue es el 5. 5 por 96 es igual a 24 por T menos 50. 5 por 96. Sin calculadora, sí, de una. 5 por 6, 5 por 9. 480, perfecto. 480. Igual a 24 T menos 50. 480 sobre 24. Veinte, exacto. 20 es igual a T menos 50. Luego, 20 más 50 es igual a T. Y 20 más 50, 70. Vea, pues, el descarte, que había dicho que la B por descarte nos funcionó. La A no funciona. Falso. ¿Listo? Entonces, ojo. Es bueno que lo planteen y lo hagan. Pregunto, así como de chévere. Recuerde que la pendiente nos dio 24 quintos. ¿Qué quiere decir ese 24 quintos? ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Dicen que si se hubiese podido hacer con regla de tres. Creo que con regla de 3 da 42 grados. No, no funciona, porque la relación es lineal. Bien, todavía no van. Ah, sí, ya si corro 24 en X, la varianza es 5. No, falso. Recuerden que siempre es una unidad la variable independiente. Aquí hay alguien, Diana dice que va subiendo 24 quintos de chillido por cada grado. ¡Eso! ¡Excelente, mujer! ¡Excelente! Lo que quiere decir es que si yo aumento en un grado Fahrenheit la temperatura, los chillidos de los grillos van a aumentar en 24 quintos. Recuerden eso, por favor, para el parcial, para la prueba saber 11 y para de aquí a todo en la universidad, siempre eso en la pendiente es algo que los van a poner a interpretar muchísimo. Y siempre es igual. En este caso, si yo aumento un grado Fahrenheit en la temperatura, los chillidos de los grillos van a aumentar 4 quintos. Recuerde que es una razón de cambio. ¿Listos? Bien. Ahora, dice, los costos de un productor de relojes están dados por la ecuación lineal, esa que aparece ahí, 5,3x más 3,000.
donde C determina los costos totales mensuales y X la cantidad de relojes producidos. Pueden ser representados por la siguiente gráfica. De pronto no ven mucho. Aquí esto que está acá es un 3,000. Y esto que está acá es menos 566, por si de pronto no se ve mucho la gráfica. Entonces hacen referencia al punto de corte acá y al punto de corte acá. Dice, los puntos A y B pueden interpretarse o ser interpretados como, si se producen menos 566 relojes, pues no hay costo. Si no se producen relojes, los costos son de 3,000. Si no hay costos, no se pueden producir relojes y se pueden fabricar máximo 3,000 relojes. ¿Qué dicen? Ah, lo siento. ¿Qué dicen ustedes? Bien, hasta el momento no tenemos respuestas. Ahí se está se está viendo un poco borroso. ¿Borroso? Ya volvió. Ok, vale. Fíjense que en este, por ejemplo, no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente es de interpretación. O sea que este debería ser un punto rápido. Anterior tuvimos que hacer mucha cosa. En esos puntos se demora uno un poquito, pero en estos es rápido. Reality dice el de Simón, bueno, se la borro. Bueno, la mayoría se va por el D, otros por el C. Ok, entonces, ¿qué dicen nuestras afirmaciones? Entonces dice, se producen menos 566 relojes, no hay costo, falso. Uno no puede producir menos 566 relojes. Yo quisiera ir a esa fábrica donde a uno le dicen, deme menos 2 relojes, falso. Si no producen relojes, los costos son de 3,000. Eso es cierto. Si no hay producción, fíjense que en este caso la variable aquí es producción y estas son costos, es decir, esta era la X. Entonces, si no se producen, o sea, estamos en X0, los costos son de 3,000, eso es cierto. O sea que ya se descartó la D. No todas son falsas, hay una que es verdadera. Si no hay costos, no se pueden producir relojes. Si no hay costos, no se pueden producir relojes. Pues sí, porque necesariamente para producir un reloj, así sea la agujita o el pulso, se necesita comprar algo y por lo tanto debe haber costos. Esta es verdadera. ¿Se pueden fabricar máximo 3,000 relojes? No, falso. Miren que esta recta sigue a todo lo que sigue, para arriba todo, y por lo tanto la fábrica es esto. O sea que usted puede fabricar mucho más de 3,000, incluso puede fabricar solamente uno, que sería bien pegado acá, o 1,500, o 2,500, o mucho más allá. O sea que esta era falsa. Luego, la C era la cierta. 2 y 3 eran verdaderas. ¿Sí ven? Y es solo interpretación. La interpretación es fundamental tanto en la prueba como en la universidad, hijos. Aprendan a interpretar bastante bien y verán que esto es súper fluido. Y bueno, chicos, hoy se nos acabó ahí el tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Conéctense, utilicen la campanita, siempre pendientes, siempre estudiando. Recuerde utilizar nuestros recursos en la página www.agenacional.co. Va a encontrar simulacros de evaluaciones para que puedan seguir practicando. Además, se encuentran las 5 componentes que van a tener en su prueba de saber 11 para el ingreso a la universidad. Si todavía no nos encuentras, recuerda que estamos en www.puntajenacional.co y nos puedes seguir en las redes sociales como YouTube, recuerda activar la campanita, Instagram y Twitch. Chicos, desde el fondo de mi corazón, un gran, gran abrazo. Que estén muy bien. Elman, muchas gracias por tu compañía y todos, feliz tarde. Ok, gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Chao.